Bueno, gente, estamos en un YPF de General Roca. Tuvimos que salir de la ruta 9. La YPF está, digamos, fuera de la ruta 9. Tuvimos que cruzar el puente. Así que ahora tenemos que volver a cruzarlo para volver a la autopista 9. Venimos en muy buen tiempo. Aproximadamente ya hemos hecho unos 140 kilómetros desde que salimos de Santa Fe. Nos faltan unos kilometritos largos más. Pero la moto viene bien, no falló absolutamente nada, viene muy tranquila, nosotras venimos bien también, ya se nos están empezando a pelmazar las ideas, pero son los gajes del oficio, ¿no? Trajimos en la congeladora unas bananas, trajimos un Gatorade, trajimos la botella de agua fría, así que vamos a tratar acá en el YPF de no comprar nada y ver si tiramos un tramo más con los suministros que tenemos hasta la próxima parada y veremos qué podemos comer. No sé qué más decirle, chicos. Por ahora venimos muy bien. Acá está lleno de gente y de autos. Todo el mundo está tratando de cargar nafta porque hay muy muy pocas estaciones de servicio. De hecho, esta es la primera estación de servicio que cruzamos y porque nos desviamos. Si no nos desviábamos, ni siquiera encontrábamos este YPF. Así que, dato de color, no hay muchas estaciones de servicio. Estamos en el parador de la ruta 9. Parece un supermercado esto, parece una ciudad. Probablemente no podamos filmar por lo que me estoy tratando de hacer la boluda y en cualquier momento venga alguien a decirme que no puedo filmar. ¿Qué? 85 pesos los 100 gramos de comida. Ok. Tranqui 120. Es muy económico. 120 mangos un Red Bull, 70 mangos un agua. Me parece que no vamos a comer un carajo y vamos a seguir comiendo bananitas. Desde que pasamos General Roca en Santa Fe y ahora que estamos ya en Córdoba, las ráfagas de viento me vienen desestabilizando la moto de una manera atroz. Se puede manejar, tengo igual un promedio de 190. El GPS nos mintió vilmente, nos dijo que a 3 kilómetros de donde paré a revisar el mapa había una YPF. No existía esa YPF. Hice como 70 kilómetros más, un cartel en la ruta de YPF, salí, pasé por el puente que está acá atrás mío, no hay nada, chicos, no hay nada, estamos cagadas de hambre, mal, hay un sol que parte la tierra y no encontramos una estación de servicio de General Roca, nos queremos matar.
7 menos cuarto de la tarde. Todavía no llegamos a Córdoba capital. Me quedé sin nafta en la moto a los 235 kilómetros. Las ráfagas de viento eran tan fuertes que me hicieron consumir una cantidad loca de combustible. Yo actualmente estoy haciendo 280 kilómetros aproximados por tanque. A los 230 empezó a corcoviar, tuve que abrir la reserva, meterme adentro de un pueblo. Estamos 3 kilómetros adentro de un pueblo, la verdad que no sé ni siquiera el nombre. Pero bueno, en teoría estamos a 45 kilómetros de Córdoba capital, en donde nos espera nuestro suscriptor. Laura no puede más, está agotada mental y físicamente. Este es el primer viaje de ella y la verdad que el peor de todos, porque incluso yo estoy agotada. La ruta 9 es la más monótona que hice hasta ahora. Lo único que hay es soja y soja y soja. No hay ni siquiera vaquitas. No hay nada de nada. Es el mismo puente una y otra vez durante 700 kilómetros. Así que el tramo de hoy fue el más agotador de todos, también para mí a nivel psicológico. Nada, cuando lleguemos a la casa del suscriptor voy a seguir grabando y les contaremos más.